Bueno, egun guzti hoi, eta mi esker hemen izateagatik. Bueno, gaur, e, kusi bezala, e, bueno, Gipuzkoako foru eta e, Lugaldeko garapen agentzien arteko e, eskualdeko energiplanak planak e, sustatzeko txarmena sinatu ditugu. Eta nerekin, talen lehen bizin azteko, ba, nerekin ditut hemen, e, Jose Agel Balbaz, eh, de eh, zuzendaria, Fernando Nebreda, esku, eskuitik hasi eh? E, Fernando Nebreda, orazaldeko oaz, gerentea, Olatzpeon, eh, Tolosaldeko, garatzeneko lendakaria eta Tolosako alkatea, eh, Koldobike Olabide, Uro Lagaraiako eh, presidentea, eta eh, Legazpiko alkate, alkatea eta Javier Zubizarreta urolardiko eh, iraugi lantzeko presidentea eta azkoitiako alkatea. Bueno, ba, beraiekin esan bezala, ba, dagukion energia planei dagokion sinatu du dugu. Esan, e, eh, bueno, eh, foru aldundiak diak eh, diru laguntza bat ematen duela, e, eh, energia hauek bultzatzeko, hain zuzen, berrogi tamar mila euro urtean dira, eta e, horrekin ba esan bezala energia planak e, bultzatzen dira eskualde eskualdetan azpimarratu nahi eh e, bereziki elkarre lanau eh bueno siz dela bai foru aldu, aldundiak eta bai agentzien e, garapen agentzien arteko elkarlana bereziki e, guk herritarren e, gertuen gauden e, erakunde garelako eh bereziki udalak baino foru aldundiak ere horren e, bultzaka da emateko ba, e, interesa dugu, ez? Aldortatik esan, e, energia planak helburu e, betetzen ditu, dituela. Hoitako e, lehenengoa, energiaren e, kostua, e, kostuari aurre egiteko, ba hartu daitezke neurriak e, eta hori gure herritagei esan eta eta zabaldu egin berreko e, lana da bigarrena energia berriztagarriak e, garatu, garatu gure gure errietan eta hori ere eskualdeko e, garapen agentziak ezagutzen dute nolakoa den erri bakoitzeko edo eskualde bakoitzeko errealitatea eta alde horratik ba, e, gero eta gutxiko erabiltzen badugu petrolotik edo petrolotik dator energiak eta gero eta gehiago energia berriztagarriak eta hortan ba hasi noski gure guriztalazetik gure gure edifiziotik. Eta azkenik, eta irugarren, hirugarren elburu nagusia, e, bueno, erritarren mendekotasun energetikoa aurre egitea ere da. Eh? Eta hori ere ezagutu, ezagutu behar dugu, zuzenean nolakoa den gure erritarren errilitatea. Eta hortarako ere, esan bezala, ba, foru aldutiak eta energi, garapen energentzien arteko elkarlana ezin bestekoa da. Aipatuko ditut, e, berezikin nolakoa izan diren e, aurreko urteko e, e, ekimenak eh, eta hiru espargutan daude eh, oinarrituta eta aldotatik ba bueno lehenengoa sensibilizazioa prestakuntza eta komunikazioa herritarrentzat izan da bigarrena pobrezia energetikoa eta hortan diagnostikoa eta neurri zuzentzaile txikiak ere bultzatu dira eta azkenik energia efizientziaren sustapen sustapena bai sektore publikoan bailen sektorean, bai lugarre sektorean, eta industria txikietan. Orizanda, eh, bueno, recortean eh, el quintaco la Bueno, decía que bueno, ya, ya he presentado a los miembros de la mesa y como veis para, para la imputación foral de Guipúzcoa es eh, bueno es imprescindible esta esta labor, esta, este trabajo en conjunto con con las agencias de desarrollo eh, comarcales, ¿no? En estos momentos. Eh, eh, englobamos prácticamente a 48 poblaciones de, de guipúzcoa eh, entre las cinco agencias que, que estamos aquí <coughs> y eh, bueno el objetivo de este, de esta diputación es que para final de legislatura a poder el año que viene se incorporen las agencias que faltan eh, sería un objetivo fundamental 48 poblaciones como veis es algo más que la que el 50% de la población de las poblaciones de guipúzcoa pero el objetivo es que todas las eh, todas las comarcas tengan sus planes de energía y estén sustentadas con convenios como las que hoy firmamos. Como decía antes, son, es una aportación económica modesta, pero es una aportación económica que se hace anualmente a las agencias de desarrollo de 50.000 euros y que lo que supone es básicamente que las agencias de desarrollo pues, tengan un apartado y, eh, bueno, pues, de desarrollo de plan de, de energía, mantengan un técnico de energía eh, destinado a dar ese servicio a la ciudadanía y eh, bueno, pues, tengamos esa relación directa entre el Departamento de Medio Ambiente y las agencias de desarrollo con el conocimiento exhaustivo de lo que supone eh, bueno, colaborar en este, en este ámbito. ¿no? Un ámbito que, como también he comentado antes, eh, tiene tres objetivos fundamentales, los voy a citar eh, someramente, que es, en, bueno, en principio, bueno, tener un conocimiento que la, que la población eh, en general acceda a la información más exhaustiva posible para controlar sus costes de energía. ¿eh? Sabéis, eh, bueno, todas las polémicas que surgen cuando estamos hablando de facturas de... De, de energía, que la gente no lo entiende. En segundo lugar, eh, sería el, bueno, hacer esa, ese tránsito de, de las eh, energías que, son, que tienen de origen, origen de, bueno, lo que sea, extractivas o del petróleo y pasemos a, a un uso cada vez más intensivo de energías eh, de origen renovable. Tenemos que empezar por casa, tenemos que empezar por hacer actuaciones en nuestras instalaciones, en, nuestras, eh, en nuestros edificios. Y en eso, pues, bueno, tanto la Diputación como, como bueno, los, eh, las comarcas que aquí están representadas, empezamos a dar pasos importantes en ese sentido y tenemos ese ejemplo para el resto de la ciudadanía. Y por último, eh, como decía también, eh, bueno, pues, eh, conocer la realidad eh, que corresponde a, a la pobreza energética. ¿no? Ese, esa, ponerle a, siempre decimos que poner adjetivos a la pobreza... Es complicado, ¿eh? porque pobreza es pobreza, pero cuando estamos hablando de que las, eh, los hogares de nuestro, de nuestro entorno no pueden mantener una temperatura mínima en invierno, pues la verdad es que contra eso hay que luchar. ¿eh? Y para eso es fundamental que las instituciones que estamos muy cerca de la ciudadanía y que conocemos la realidad de nuestras poblaciones, pues estemos implicadas en esta, en esta materia. Y esa es una labor que se ha hecho durante el año pasado de forma muy eficiente por las comarcas que están aquí representadas, y yo una vez más quiero agradecer a todos los aquí presentes ese esfuerzo que se hace y desde la Diputación Foral de Guipúzcoa pues siempre estaremos eh, para ayudar, para colaborar, para impulsar y en algún caso liderar algunas de estas políticas. Caldera, Sí, eh, podemos considerar que es una renovación, pero es verdad que lo que le tenemos que hacer es darle continuidad a estas políticas. No, no hacemos nada con tener unos planes que duran un determinado tiempo y no le damos continuidad, que además en algún, en algún debate interno se ha, se ha suscitado. ¿no? efectivamente, eh, eh, esta es una labor que, que se inicia eh, evidentemente pues conociendo las realidades de nuestro, de nuestro entorno y dando pasos y tiene que ser los planes los tiene que decir cuáles son los caminos a seguir. ¿Eh? Entonces, por, por supuesto que, el, como tú bien decías, eh, esta, es una, esta es una labor que no puede pararse en un determinado tiempo y que no tenga continuidad, sino que lo que tiene que tener es, tiene que tener es un, un objetivo de continuidad permanente y, como decía antes también, y me vas a permitir que lo repita, que las comarcas que faltas también se incorporen. Yo creo que tenemos que tener una visión global del territorio, desde, desde la Diputación y desde el Departamento de Medio Ambiente estamos implicados en la misma. Y lo, el objetivo es precisamente que todo el territorio esté, eh, tenga planes, planes de energía adecuados al, al, a la realidad de cada territorio, porque las realidades no son exactamente iguales. ¿eh? No tenemos la misma industria, no tenemos el mismo peso específico de las, del primer sector, del tercer sector, de los hogares podrían ser parecidos, pero tampoco las realidades de, las, de los hogares y la situación económica son, son iguales, etc. Entonces, esas especificidades hay que mantenerlas y por eso no son exactamente iguales pero bueno tiene que tener un, una digamos una línea conductora común y eso pues para la diputación es lo que está está haciendo no sí precisamente para que se sumen la realidad es de las comarcas que faltan son son diferentes ¿no? eh, desde algunas agencias que están en vías de desarrollo y no se han desarrollado y algunas que independientemente de que no haya eh, no hay agencia, están desarrollando sus propios planes. Pero está en un momento más incipiente. ¿eh? Pero sí, la, no voy a entrar al detalle, pero sí que sí que esperamos que durante el año que viene eh, tengamos ya pues eh, una realidad donde se vayan incorporando eh, más agencias. ¿Pesteric?